Bienvenidos niños nuevamente. Hola tía. ¿Conecta alguien más? Tenemos solamente. Hola tía. Le dijo cuatro participantes. Vamos a esperar un poquito. Si es que alguien más se conecta para comenzar la actividad. ¿Ya? Entonces hoy día, objetivos. Fecha de hoy, ¿cierto? Viernes 14 de mayo. Para su cuadernito, por favor, fecha y objetivo. Vamos a escribir igual en el chat para que lo tengan ahí. Fecha y objetivo. ¿Se acuerdan que estábamos trabajando algunas posturas? Que hablamos, ¿cierto? Que los animales los veíamos, la mayoría de las veces nosotros los veíamos como desestresados, ¿cierto? Miramos nuestros gatitos en la casa, están tiraditos, nuestros perritos, ¿cierto? Porque ellos tienen ciertas posturas en las cuales también les ayudan a que ellos se relajen. Y ellos nos van a enseñar, nos están enseñando, ¿cierto? Tenemos algunos videitos, ojalá que podamos verlos, en donde, ¿cierto? Nos van a ir enseñando sus distintas posturas, las cuales nosotros vamos a ir imitando, para poder, ¿cierto? Relajarnos igual un poquito, tener ciertas posturas que son también llamadas posturas de yoga, las cuales nos van a ir ayudando ya como cuando el otro día decíamos que en la mañana nos levantamos, ¿cierto? Temprano, estamos todos los días detrás de un computador, 3, 4 horas, y la idea, ¿cierto? Es relajarnos en esta hora de educación física, tratar, ¿cierto?, de estirar nuestro cuerpecito para que podamos ir descansando. Además, ¿cierto?, es el último día y estamos más o menos agotados con el tema de las posturas que estamos sentados, ¿cierto?, toda la mañana, toda la tarde. Ustedes después ya en la tarde igual en la casa, están sentados mirando tele. Entonces, poca la actividad física que tienen. Vamos a mostrar entonces el videito, vamos a compartir pantalla. ¿Se ve en su pantalla, chiquillos? Sí. Sí. No, voy a compartir de nuevo porque no compartí sonido. A mí no. ¿No lo ves, Flavio? Ahora sí se ve. Ya, bueno. No lo veo, está cargando. Sí. Ya, perfecto. Ahí llegó el camino. Exactamente, tiene que ser aquí. Este ejercicio es genial para tu espalda, ya que te ayuda a corregir las malas posturas. Si lo practicas, también fortalecerás los brazos y el abdomen. Entonces, ¿cierto? Este ejercicio que vamos a hacer ahora, que vamos a trabajar, es para la parte de la espalda. Principalmente, ¿cierto? La parte de atrás que nosotros le llamamos las paletitas, ¿cierto? Para esa parte, para ese dolor que se puede acumular en ese lugar, ¿cierto? Ya vamos a hacer estos ejercicios. Primero vamos a observar, luego los vamos a hacer. Tenemos que ir a la postura, al piso, ¿cierto? Y por lo menos mi cámara no es muy cómoda como para cambiar la cara porque yo tengo el computador enchufado, ¿ya? Entonces vamos a observar y luego vamos a hacer la rutina, ¿ya? Yeah. Hoy estáis de suerte, amigos. Voy a enseñaros la postura del gato. ¿Me acompañáis? Es muy fácil. Primero, presta atención a mi explicación. Luego practicaremos la postura. Para hacer la postura del gato, hay que poner las manos y las rodillas en el suelo. Las muñecas tienen que estar debajo de los hombros. Tendrás que respirar profundamente por la nariz y al soltar el aire por la boca, redondearás la espalda llevando la barbilla al pecho. Al mismo tiempo, presionarás con las manos en el suelo.
los brazos tendrán que estar estirados. La postura que tenemos que tomar es... Mantendremos la postura del gato durante 10 segundos y la haremos 5 veces. Entonces, vamos al piso, ya hacemos la postura y mantenemos y repetimos 10, ¿ya? Entonces, postura del gatito, ¿cierto? Vamos entonces. Ya, ¿me puede esperar un minuto? Sí, por supuesto. A mí me cuesta un poco bajar el computador porque esta cosa... A ver, no sé si se va, si se ve para allá, a ver. ¿Se ve por ahí, chiquillo? ¿Sí? Ya, postura entonces. Sí. Postura del gato. La cabecita tiene que ir entre los hombros. Y levantamos la parte de la espalda, ¿cierto? Respiramos y levantamos. Encurvamos la espalda. Hacemos 10 veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Encurvemos la espalda. Encurvemos la espalda. Seis. 7. Respiramos profundo y encurvamos la espalda. Hagamos como que si nuestra espalda fuera una, algo redondito. Entonces la levantamos así, como encurvadita. La cabecita entre medio de los brazos. ¿Ya? Cabecita entre medio de los brazos. Respiro profundo y levanto la espaldita. Antes respiro profundo, voy a levantar mi espaldita. Voy a soltar. 5. 6. 7, 8, 9 y 10. Ahí ocupamos esto la espaldita. ¿Se dan cuenta? Y donde respiramos y levantamos, nuestro estómago también, nuestra guantita, ¿cierto? Se aprieta. ¿Ya? Entonces la idea es que trabajemos espaldita y a la vez trabajamos nuestro estómago, nuestra guantita, ¿cierto? Que se aprieta hacia arriba. La idea es que encurvemos, ¿cierto? La espalda. ¿Ya? Esa sería nuestra primera posición. La posición, ¿cierto? Del gato. ¿Ya? Por eso a veces, ¿cierto? Los gatitos andan tan contentos y felices porque tienen distintas posturas, ¿cierto? Y uno que está siempre con... ¿No hace esos ejercicios? Vamos entonces a la siguiente y la vamos a ir probando y de ahí vamos a unir todos los tres ejercicios, ¿ya? Vamos con la siguiente. Ya. ¿Preparado? Ahora sí, hagamos el ejercicio. Vamos a ver. Hay que decir algo. Recuerda presionar fuerte en el suelo con las manos. Nos para relajar un poco. ¿Qué te ha parecido? No es tan difícil, ¿a que no? Venga, vamos otra vez. Respira profundo. Ya, Flavio, dime, te escucho. Es así. Y ahora bájame la cabeza de pecho. Ahora te escucho, dime, hijo. Cabeza derecha. Eso. Así. Claro. Te escucho. Me da una bombita. Voy. ¿Cómo? Pero me voy a hacer. Quiero ir al baño. ¿Quieres ir al baño? Ya. Smile and learn. ¿Ya? Asustadas. No es más que una simple tormenta. Si queréis, para relajaros, podemos practicar un poco de yoga con la ayuda de mis amigos los animales del mar. ¿Os parece bien? Hola, amiga tortuga. Justo hablábamos de practicar un poco de yoga. ¿Les enseñas a estas grumetes tu postura? Claro, os enseñaré mi postura. ¿Preparadas? Sentaos en el suelo con la espalda recta. Doblamos las rodillas y juntamos los pies. ¿Observemos primero? Con una exhalación, nos echamos hacia adelante un poquito para poder llevar el brazo derecho por debajo de la rodilla derecha.
y el brazo izquierdo por debajo de la rodilla izquierda. ¿Notáis cómo se os curva la espalda como el caparazón de la tortuga? Intentad mantenerla durante al menos un minuto. Ya. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, la postura también de otra amiguita que es del mar. Es un animal marino, ¿cierto?, de la tortuga. Entonces nos vamos a ir nuevamente al piso y vamos a mantener, ¿cierto?, la postura. Vamos entonces, yo me voy a ubicar aquí abajo. No sé si ustedes me ven ahí. Ya, vamos entonces con la postura de la tortuga. Juntamos los piececitos entonces en las puntitas. Juntamos los pies en la puntita, ¿cierto? Pies juntitos. Planta de los pies una con otra. Planta de los pies una con otra, ¿cierto? Sí, yo lo hice. Eso, perfecto. Y paso los brazos por abajo. Paso mis bracitos por debajo de mis talones. De mis tobillos, perdón. Por debajo de los tobillos y presiono y bajo la cabeza. Oh, la tía. Está mal el ejercicio, ¿eh? Está muy mala para el ejercicio. Baja la cabeza, ¿cierto? Y doblamos la cabeza. Muy bien. Ahí, aunque sean 30 segundos, chiquillo. Y la tía parece que no aguanta. No. Sí, tienes que intentarlo, si no te quedas con serios problemas. Mantenemos un minutito. No, vamos. Diez. Veinte. 30, nos quedan 30 segundos más. Cuarenta. Cincuenta. 10 segundos nos quedan. Estamos, descansamos entonces. Descansemos, ya soltamos las piernas. Soltamos las piernas, nos enderezamos, ya. ¿Notan la fuerza que hacen en la espalda, chiquillos? Ya, esa es la postura entonces de nuestra amiga la tortuga. ¿Ya? Vamos a descansar y volvemos. Ya. ¿Sí? Me duele mucho las piernas. La espalda, yo creo, ¿no? La espalda más que ¿no? Ahora me están doliendo las piernas. O sea, a mí me duele más las piernas que la espalda. Vamos entonces, chiquillos, un minuto más y terminamos. Vamos entonces con un minuto más. Comenzamos ahora. Ya. Vamos entonces. No. Mantengamos entonces un minuto más. Nos quedan 30 segundos más. Pueden admitir, la Valentina está llegando. 40 segundos, nos faltan 20. Diez segunditos y estamos listos. Listo, estamos listos entonces. Descansamos y vamos a observar nuevamente nuestro video. Ya, perfecto. Postura de la amiga tortuga. Y esta es la postura de la tortuga. ¡Ay, me duelen las piernas! Creo que me vuelvo al agua.
He visto que estabais practicando yoga. ¿Queréis que os enseñe mi postura? ¡Vamos a ello! Sentados en el suelo, doblamos las rodillas para tener los pies bien enraizados. Y llevamos las manos al lado de las caderas con las palmas de las manos en el suelo. Con una inhalación, empujamos fuerte los pies y las manos para subir el cuerpo hasta arriba, haciendo la forma de una caja. Miramos hacia el cielo y después de mantener la postura 5 segundos, probad hacer unos pasos de cangrejo como los que yo hago. Hacia adelante y hacia atrás. Ya, tenemos nueva visión, la postura del cangrejo. 5 segundos, vamos, vamos entonces con la postura del cangrejo. A ver, la tía. ¿Podrá siquiera hacer? Tía, ya lo hice. Me duele mucho, me duele más los brazos que todo. A ver, abajo. Posiciones, los quiero ver. A ver, como que avancen mis cangrejitos hacia adelante y hacia atrás. Quiero ver que avancen mis cangrejos. Ya, Krishna, levanta, sube los glúteos, Krishna. Agustín, no te. David, al otro lado, papito, la espalda hacia abajo, mi amor. Pónete de espalda, la espalda en el piso. Ahí, levanta, afírmate ahora con tus piernas y con tus manos. Piernas ahora igual, piernas. Ahí está la postura. Levanten los glúteos, niños. Levanten los glúteos. Ahora, eso. Primera postura. Muy bien, David. Excelente. Excelente. Ahora, avanza como un cangrejo hacia atrás y hacia adelante, David. ¿Podrás? Unos pasitos de cangrejo hacia atrás o hacia adelante. No. Ya lo hice. Tía, ya lo hice. Ya, muy bien. Excelente. Ya, súper bien. Eso es todo. Y mantener un pasito hacia adelante y un pasito hacia atrás. ¿Pudiste, Valentina? Ya, ahora sí pude, ahí sí. Valentina, ¿pudiste hacerlo? Te quiero ver, a ver, Valita. Agustín, vamos con el cangrejo, Agustín. Y la cangrejita, Valentina. ¿Mantenemos arriba, chiquillos, todos? Vamos. Muy bien, Agustín. Muy bien, Valentina. Excelente, vamos a mantener un poquito ahí, chiquillos. Marcos, Krishna, mantengamos. Marquito, vamos, espalda, hijo, en el piso. Y de ahí te levantas. Eso, perfecto. Muy bien, Laurita, excelente. Ya, un pasito de cangrejos. Krishna, tu glúteo más arriba. Sube tu parte del glúteo. Más, más, más. Eso, ahí sí, más arriba. Perfecto. Y tratamos de dar un pasito de cangrejo, a ver. Tratemos, a ver, ¿podremos o no? ¿De a poco? Krishna, levántate, mi amita, más, más tu cuerpo. Más, más. Hoy estamos mal, chiquillos, ¿cierto? Me incluyo. Ya. Perfecto, entonces ahí estamos con la postura. Tenemos entonces... No, tres... me duele todo. El gato. Disculpe. Tenemos la postura del gato. Tenemos la postura de la tortuga y tenemos la postura del cangrejo. Estos, chiquillos, son algunas posturas de yoga, ¿ya? Las cuales nos van a ayudar para ir soltando un poco nuestro cuerpo, ¿cierto? Especialmente el día viernes, que estamos un poquito cansados. ¿Vamos a la próxima? Vamos, no se olviden que vamos recordando, vuelvo a repetir, primero... el gato, postura del gato, luego la postura de el cangrejo, porque después vamos a hacer una sola y la vamos a copiar, vamos a hacer como el recuento de todo. El cangrejo y tenemos la tortuga. ¿Cuál va ahora? A ver, observemos. ¿Quién nos viene a visitar ahora? ¡Atrás! ¡Muy bien! Con una exhalación, volvemos a bajar para sentarnos otra vez. Descansad y repetid. Al menos 5 veces. ¿Cómo mola la postura del cangrejo, verdad? ¿Queréis aprender más? Pues acompañadme a las profundidades del mar. Tengo muchos amigos que os pueden ayudar. ¡Es mi amigo el tiburón! ¡Hola, amigo! ¡No os preocupéis!
¡Soy un tiburón bueno! ¡Os voy a enseñar mi postura! Nos tumbamos boca abajo, con los brazos estirados a los lados de nuestro cuerpo y las palmas de las manos hacia arriba. Mirando adelante, inhalamos y levantamos la cabeza, los hombros e incluso las costillas del suelo. Estiramos los brazos hacia atrás y vemos si podemos entrelazar los dedos para hacer nuestra aleta de tiburón. Nos mantenemos ahí 5 segundos. Exhalamos, soltamos las manos y volvemos a bajarnos al suelo. Repetimos al menos 5 veces. Ya tiene el micrófono apagado. Y yo que estaba contando la media historia y usted tenía el teléfono, estaba muteada. Ya chiquillo, entonces vamos con el tiburón. Posiciones de guatita, perfecto. Miren los pies. Ya, yo lo hice dos veces. Ya, no importa, síguelo haciendo más veces. ¿Cómo, Marquito? Yo lo hice dos veces. Ya, lo vamos a repetir 5 veces, nos dijo ahí nuestro amigo, ¿cierto? Que lo tenemos que repetir 5 veces, estamos arriba, 5, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, segundo, soltamos y descansamos. Luego, nuevamente, tomamos la postura, chiquillos, tomemos todos juntitos la postura y contamos hasta 5 y descansamos, ¿ya? Vamos entonces, postura arriba. Aguanto 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Descanso. Descanso. Perfecto. Vamos con la cuarta y terminamos. Nos va a quedar una sola. Vamos. Mantengamos. Arriba, David. Vamos. Mantengamos. 1. Adelante. 5 veces. 4. 5, descanso. No se olviden que cuando me tiro de guatita, mis brazos tienen que dejar con las palmitas hacia arriba para después cruzar nada atrás. Vamos con los últimos 5 segundos, chiquillos. La última, el último ejercicio. Vamos, mantengamos. 1, 2, 3, 4. 5, perfecto, muy bien, descansamos, súper bien. Y ahí tenemos entonces la postura del tiburón. ¿Se dan cuenta que cada uno de estos ejercicios nos ayuda bastante, cierto, para el tema del trabajo de la espalda? Y lo elegí precisamente por el tema de que estamos mucho tiempo sentados tras el computador. Ya, vamos con la siguiente. Pongamos atención. ¡Guau! ¡Qué bien lo habéis hecho! Creo que allí al fondo está mi amiga la estrella de mar. Id a saludarla, que hace una postura súper guay. Vamos nadando donde la estrella de... Vamos nadando, chiquillos. ¡Ey! Casi me pisáis. Bueno, ¿os enseño la postura de la estrella de mar? Nos tumbamos esta vez boca arriba, estirando las piernas y llevando los brazos por encima de... Ya, chiquillos, ¿todo en la postura abajo entonces? ¿Todos con la postura piernas abiertas, brazos arriba? ¿Todo en la postura de la estrella de mar? ¿Ya? La estrella de mar. Vamos entonces, perfecto, continuamos. De la cabeza. Separamos los pies y las manos todo lo que podamos para hacer mi forma, la de la estrella de mar. Cerramos los ojos un momento e intentamos quedarnos quietos y sin hacer ningún ruido para ver si logramos escuchar el sonido de las olas. Shh, ¿las escucháis? Cerramos los ojitos. Ahora las piernas se quedan donde están y llevamos las manos a la tripa. Vamos a enfocarnos un momento en nuestra respiración. Con una inhalación, vemos cómo la tripa se va llenando de aire
y nuestras manos van subiendo hacia arriba, separándose un poquito. Con una exhalación, vemos cómo la tripa se va vaciando de aire y cómo nuestras manos vuelven a su posición original. Repetimos las inhalaciones y exhalaciones un par de veces más. Cuando terminemos, volveremos. Ya, entonces lo que nos pide, ¿cierto?, es cerrar los ojitos, imaginar que estamos en el mar, ¿cierto?, y nos ponemos las manitos sobre nuestra guatita, que ella dice la tripita que son nuestras guatitas, ¿cierto? Y respiramos y sentimos cómo sube y baja nuestra guatita cuando respiramos, ¿cierto? Ya lo repetimos varias veces. La idea es, ¿cierto?, relajarse, cerrar los ojos y pensar o imaginar que estamos en el mar, ¿cierto? Ponemos nuestras manitos sobre nuestra guatita y sentimos nuestra respiración. Piernas abiertas, ¿cierto? Y cierro los ojos. Ah, me imagino que estoy en Cancún. Qué terrible, es en México. Oh, qué terrible. Bueno, pero estamos aquí en la casa. Tenemos que hacer lo que podamos, ¿cierto? Ya, ¿estamos listos entonces? Perfecto. Vamos, entonces respiramos. Una. Soltamos, respiramos. Dos. Soltamos. Respiramos. Tres. Soltamos, respiramos. Cuatro. Soltamos. Y respiramos. Cinco. Y soltamos. Perfecto, chicos. ¿Qué sintieron? ¿Qué sensación sintieron? ¿Se relajaron o no? ¿Se vieron en la playa, en el río por último? ¿Se imaginaron algo? Yo me imaginé que estoy en Caburga. En Caburga. Marquito está en Caburga. Perfecto. ¿Qué más? Yo me imaginé que estoy en el campo en Pastito. Muy bien, en el campo del Pastito. Muy bien, qué rico, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Tuvo alguna imaginación bonita con este ejercicio? Laurita, ¿dónde te imaginaste tú que estabas? ¿En el agua? Tía, yo quiero decir... A ver, me imaginé... yo me imaginé que estaba en el campo, en el pasto, tomando sol. Perfecto, qué rico, ¿cierto? Esa es la idea, que vayamos, ¿cierto? que vayamos sintiendo, ¿cierto?, el relajo, ¿ya? Para poder, para que nos ayuden a todos. Esa es la idea, ¿cierto? Sentirse relajado. Perfecto. Vamos a estirarnos y podemos sacudir las piernas y los brazos para despediros de mí. ¡Hasta luego! Se acabó la tormenta. Os dije que todo iba a acabar bien. Perfecto. Estamos entonces con los ejercicios. Se fue. Estamos con el ejercicio de yoga. Yeah. Los cuales, ¿cierto?, nos ayudaron bastante para poder, ¿se acuerdan que la semana pasada sí, también hicimos algunos ejercicios de postura de a diferentes animales? Bueno, continuamos entonces con algunos que trabajamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir cada uno de estos ejercicios, pero nos vamos a ir al suelo todos juntos. ¿Ya? Y vamos a ir haciendo, ¿cierto?, uno de cada uno, ya recordando las posturas. Yo ahora voy a ir al suelo. Comenzamos entonces con la postura del gato, no se olviden, ¿ya? Voy a ver si puedo acomodar un poquito ahora aquí al piso. Ahí sí, ya. La primera postura entonces que dijimos que habíamos hecho es la del gato. Comenzamos entonces, hagamos una, dos. Dos de cada una porque una era muy pobre. Hagamos dos de cada una para ir recordando y hacer el circuito, ¿ya? Vamos entonces, arriba, con la del gato, la primera, cabecita entre medio de los hombros, ¿cierto? Y levantamos. Una, y mantenemos ahí. Soltamos. Vamos con la dos. Levantamos, soltamos, perfecto, ahí ya tenemos la primera,
Vamos entonces ahora a la postura de la tortuga. Vamos entonces. ¿Qué les puede la tortuga? Plantita de los pies juntitas, ¿se acuerdan? Plantita de los pies juntitas. Muy bien, planta los pies juntas. Ahora paso, ¿cierto? Mis manitos por debajo de mis tobillos y pongo mi cabecita entre medio de las piernas. Me agacho. Y mantenemos. Perfecto. Suelto. Y vamos por la segunda. ¿Ya? Vamos por la segunda. ¡No puedo bajar la cabeza! Vamos, Marquito, vamos, vamos. Vamos por la segunda, todos juntos. ¿Qué me pasa? No puedo bajar la cabeza. Mantengamos. Vamos, Marco. Trabajamos entonces la postura de nuestro amigo gato, la postura de nuestro amigo cangrejo. Perdón, tortuga. Ahora vamos a la del cangrejo. Vamos entonces con la postura del cangrejo. Eso. Posificamos, ¿cierto? Ponemos la espaldita y levantamos. Levantamos. Y avanzamos hacia adelante o hacia atrás. Vamos, chiquillos, si la tía puede, ustedes igual pueden. Ustedes son más livianitos. Vamos, perfecto. Vamos, adelante, atrás. Descansamos. Dos, ¿ya? Me caigo. Adelante. Ahora vamos con la segunda, que es la última que es, que tiene que ver con la del cangrejo. Arriba entonces, los cangrejitos de quinto. Arriba. Postura. Avanzamos hacia adelante. Avanzamos hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Y descansamos. ¡Wow! Vamos, chiquillos, que se puede. Siempre me caigo, tío. No sé qué pasa. ¿Cómo? La del tiburón. Eso, muy bien. La del tiburón ahora. Vamos entonces con la postura del tiburón. Guatita al piso. Y levantamos. Vamos, uno. Aguantamos ahí. La postura del tiburón aguanta. Cuatro, cinco, descansamos. Descansamos. Perfecto. Tía, yeah. Me quiero con la segunda del tiburón. Con la segunda del tiburón y mantenemos. Vamos, vamos, aquí se puede, vamos. Mantenemos y soltamos. Oh, wow. Está bien. Tía. Y ahora tía. La que más me gustó a mí. Vamos entonces a la de la estrella de mar. Esa es la mejor postura. Piernitas abiertas. Brazos no fácil. Brazos arriba y vuelto. Y estoy en algún lugar. Cierro los ojos y pongo mis manitos sobre mi guatita. Mi estómago, mi guatita, ¿cierto? Y siento cómo respiro con las manitos en mi guatita. Y me relajo, vamos. Ya, perfecto. Aquí no hay que descansar porque ya estamos descansando, ¿cierto? Vamos a la segunda. Tía, tía, le quiero decir algo. Abro mis piernas, tiro los brazos. Y vuelco mis manitos a mi estómago, ¿ya? Punto de respiración, cierro los ojos. Y me imagino que estoy en el agua, nadando. O en cualquier lugar. Para hasta el 9. Y hoy me conecto a Bluetooth. Bluetooth. Estamos listos entonces, niños. Quiero hacer esto siempre. Perfecto. Es el que más me gustó a mí. El que más me gustó es la estrella de mar. A mí me gustó la estrella de mar. Más fácil.
A mí también. Ya. Bastante, ¿cierto? Ya se va a terminar la clase. Ya, espero que esto les haya ayudado. Espero que cuando se sientan un poquito estresados, también lo puedan hacer, ¿cierto? Podemos hacer estos ejercicios, recordar, ¿cierto? Ah, voy a hacer la postura del gato, sí. La postura del conejo, la postura del cangrejo, de la tortuga, el tiburón, la estrella de mar, ¿ya? Cuando nos sintamos entonces un poquitito estresados, tratemos, ¿cierto?, de hacer alguna de estas posturas, las cuales nos van a ayudar para poder relajarnos un poco, ¿ya? Así que los invito en las mañanas cuando se levantan, o en las tardes, o a la hora que tengan tiempo, ¿cierto?, hacer algunos ejercicios de este tipo para que puedan relajarse. ¿Les gustó, chiquillos? Sí, tía. Sí, súper, muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta que podemos aprender muchas cosas de los animalitos? Principalmente, ¿cierto?, cómo ellos se relajan y cómo mantienen sus posturas, ¿cierto?, las cuales los hacen, que cuando los vemos nosotros, ¡ay, da envidia!, ¿cierto?, ver al gato cuando se estira y duerme tan relajado. Sí, da envidia. ¿Por qué? Da envidia. Para poder relajar bien. ¿Flavio? La envidia, ¿no es cierto? Sí, cierto, oh, qué ganas. De hecho, voy a tener que ir a dormir en este momento. No, mentira. Ya, chiquillos, nos vemos entonces. Les deseo un feliz fin de semana, que lo disfruten. Ya, que lo pasen bien. No se olviden de revisar sus actividades, chiquillos, por favor. ¿Ya? Ya. Los quiero mucho, cuídense, pórtense bien y no hagan rabia. Nos vemos esta semana, las presenciales. Gracias. Marquito, la próxima semana nos vemos presenciales para los que vayan a asistir, de veras. Gracias por reportarme. El día martes entonces nos vamos a ver con los niños que van a asistir al colegio y con los otros niños igual, obviamente online. Y a ustedes les envío en WhatsApp y con eso vamos a ir trabajando la próxima semana. Entonces, nuevamente, ¿cierto? Me despido de ustedes con mucho cariño. Nos vemos la próxima semana, ya sea presencial o online. Y cuando vayamos presencial, no nos olvidemos de lo más importante: salir de la casita tomados de temperatura. ¿Cierto? Con sus mascarillas de repuesto y su mascarilla que va a llegar al colegio. Y en el colegio tenemos que tener también distancia con nuestros compañeros. Podemos conversar, sí. No tenemos ningún problema, pero siempre con una distancia, ¿cierto? La cual tenemos que respetar y nos tenemos que lavar muchas veces las manitos cada vez que entro, salgo de la sala. Besitos, nos vemos, cuídense. Adiós.